Causas y consecuencias de la contaminación. La mayor parte de la energía que proviene del Sol llega a la superficie de la Tierra y esta es absorbida para después ser liberada. Hay gases en la atmósfera que no permiten que parte de la energía sea liberada. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Este gas actúa como la cubierta de un invernadero. A este efecto se le conoce como efecto invernadero. Al quemar combustibles fósiles se libera gran cantidad de gases ricos en carbono y todos estos gases se van a la atmósfera, los cuales permiten el paso de la luz, pero no permiten que se libere la mayor parte del calor. Esto hace que la temperatura del planeta aumente. A este fenómeno se le conoce como calentamiento global. Hay otros gases que, además de causar el efecto invernadero, son tóxicos, por ejemplo, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, el óxido de nitrógeno y los hidrocarburos. El metano es un gas con el que interactuamos todos los días. Aunque no es tóxico, este participa en el efecto invernadero. ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación del aire? Hoy en día, nuestras principales fuentes de energía son el carbono, gas y petróleo. Podemos utilizar al mínimo estos combustibles fósiles, además de utilizar otras alternativas de energía, como por ejemplo la energía eólica. Esta es obtenida a través del viento. La energía geotérmica utiliza el calor de la Tierra tales como las aguas termales o la energía nuclear, aunque este último implica el manejo de materiales radioactivos que son muy peligrosos para la humanidad. La mayor cantidad de contaminantes es producidas por el ser humano. Recuerda que para cuidar el único lugar donde habitamos, debemos reducir el consumo de recursos, pero principalmente podemos cambiar nuestros hábitos de producción de distribución, de consumo y de desecho, procurando afectar lo menos posible nuestro planeta.